La idea de hoy era hacer unas conclusiones generales y dar lugar a debates, preguntas. También es factible hacer preguntas en general o sobre alguno de los trabajos previos que no hubiera habido tiempo de hacerlas en su momento. Y bueno, reflexionar en conjunto con toda la gente que esté participando en este momento sobre los trabajos presentados, las perspectivas a futuros, qué se puede hacer el año próximo, en fin. Yo, si quieren, comparto unas pequeñas pantallas de resumen de lo que habíamos visto las semanas anteriores, porque como estas jornadas se fueron haciendo semana tras semana, digamos, desde las primeras ya pasó prácticamente un mes, así que tal vez no todo el mundo recuerda o tiene fresco cuáles fueron las presentaciones. Ustedes me dirán si están viendo la pantalla compartida. Sí. Bueno, esta fue la primera sesión, a principios, si no recuerdo mal, a principios de noviembre. Eran tres, en general, tres ponencias, tres presentaciones por cada sesión, divididas en un par de bloques temáticos, un bloque más técnico, otro bloque más referido a la cultura. Pero en este caso, el primer día, Miguel Ángel Herrero presentó un trabajo sobre veladuras con pigmentos orgánicos e inorgánicos. A mí particularmente me interesó porque trabajaba el tema de la transparencia y las capas transparentes o semitransparentes de pintura con colorantes y lacas a la manera y utilizando los pigmentos históricos de los siglos XV al siglo XVIII. Después, ya yendo a la parte más en relación con los temas cultura, el color en relación a la cultura, Andrea de la Rubia Gómez presentó una propuesta docente, educativa, referida o con base en un concepto proveniente del arte indio e himalayo, el concepto de raza, que raza con S, que se refiere o remite a la esencia que una obra de arte tiene que transmitir, o sea, la impronta transmite al espectador. Y entonces, Andrea lo que investigaba un poco en las posibilidades de aplicar este concepto al ámbito de la creación pictórica en el campo de las bellas artes en nuestras facultades de arte, ¿no? Y después Blanca presentó la propuesta de repensar o releer el concepto de blanquitud a partir del movimiento Black Matters, que hace unos poco tiempo situó muy, muy fuertemente el debate de la blanquitud y la negritud digamos, como parte del debate internacional. En particular en la Facultad de Bellas Artes, en la Complutense de Madrid, ellos han organizado una serie de eventos en torno al racismo, donde había sesiones, debates, performance de artistas emergentes, todo en relación a la investigación de la identidad y relacionada con la coloración de la piel. Bueno, eso dio origen, recuerdo, a unos muchos comentarios e intervenciones. Muy, muy linda esa presentación. Bueno, entonces fue la primera jornada. Hace 3 semanas atrás tuvimos esta otra sesión con Ana Cremades, María Luisa Hodgson y Lorena López Méndez. Ana presentó un análisis, una exposición sobre un artista, cantante y performer, Stromae, investigando y reflexionando, indagando
en cómo este artista utiliza la forma y el color en sus videoclips musicales. Después María Luisa presentó la experiencia que realizaron en la isla de Palma, donde hicieron una deconstrucción de un muro relacionado con la o referido al fenómeno que ocurrió el año pasado de la erupción volcánica, ¿no?, en la isla. Entonces, la idea y que las cosas que ella mostró trataban de plasmar distintas visiones sobre este fenómeno. ¿Hay alguien con...? Ahí está. Y finalmente, en esa misma sesión, Lorena López presentó su propuesta de experimentar con el color de una manera didáctica con niños. Y el caso de estudio que ella tomó era su propia nena. O sea, fue haciendo una experiencia entre los 2 y 5 años de su nena durante 2019-2022 con una serie de cuestiones didácticas que tranquilamente creo que mucha gente estuvo muy interesada en ver cómo todo eso se podría llevar a la enseñanza, ¿no?, en las escuelas, ¿no?, como una manera muy innovadora y original de enseñar el color más allá de las cosas trilladas y habituales que solemos ver en nuestras escuelas. Después, bueno, esta fue la tercera sesión. Yo acá personalmente no pude estar porque tenía un compromiso fuera de un lugar donde tenía posibilidad de comentarme, así que no la pude escuchar personalmente, pero no sé si, Gregorio, querés comentar un poquito sobre esta, si estuviste presente la semana pasada. Ok, muy bien. En estas tres últimas ponencias que se hicieron, bastante interesada en torno a los nuevos enfoques de los materiales, en este caso en color, pues se presentó primero la de Norberto González, que muy interesante, que fue hace una propuesta metodológica, digamos, de cómo abordar ciertos modelos referenciales en la aplicación del color desde el punto de vista de la temperatura, la luminosidad y cómo se interactúa en esta experiencia de enseñanza y aprendizaje. Como es una experiencia que fue surgiendo a raíz de, pues, digamos, esos ejercicios realizados en los talleres de pintura. Entonces, por lo tanto, se fue conformando, digamos, una nueva visión, una manera de ver el color, de abordar el color para representar, como les dije, un modelo referencial, en este caso, los bodegones. Luego está otra ponencia sobre las posibilidades artísticas de la resina sintética epoxi. Sí, una resina industrial que se incorpora a la investigación artística. Esta ponencia fue realizada por Miguel Borja Torrent Bravo, de la Universidad Complutense de Madrid, y por sus características particulares en cuanto al brillo, a la textura y todas las posibilidades que tiene en torno al color y al aplicarse los líquidos de base alcohólica, se pueden obtener, digamos, ciertos colores por superposición, donde se pueden crear colores cristalinos, nuevas gamas muy interesantes con este tipo de resina, que yo creo que vale la pena considerar y estudiar. Y por otra parte, la tercera conferencia, sobre todo surgida también de la experiencia en algunas materias, en algunas asignaturas de grabado de la Universidad Complutense de Madrid, de Carmen Hidalgo de Cisneros, en la cual propone la construcción de una serie de paletas de color en blanco y en negro como recurso de color, valga decir,
De tal manera, y esto forma parte de un proyecto muy importante que es el proyecto Innova dentro de la Complutense de Madrid, en este caso de dibujo para grabado, preproducción, lenguajes gráficos y técnicas experimentales. Yo creo que fue bastante interesante en este aspecto. Bueno, vamos a ver qué conclusión se puede obtener de cada una de estas conferencias, qué pueden decir cada uno de los participantes de las tres jornadas pasadas. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Si les parece, dejo de compartir y estamos abiertos a preguntas, comentarios, ya sea sobre cualquiera de los trabajos en particular o en general, alguna reflexión general. Sí, pero lo cierto es que hay que hacer el esfuerzo por integrar esos dos mundos, porque si hay algo que tiene el campo del estudio del color es que es multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces hay que siempre estar tratando de hacer un esfuerzo, de entender qué es lo que dicen la gente que viene del lado de la física, de la óptica, y esa gente a su vez tiene que tratar de entender las propuestas y los intereses de la gente que viene de las bellas artes o de las carreras de diseño, arquitectura y demás. Y es cierto que a veces parece que es como una barrera un poco infranqueable, pero en fin, hay que hacer ese esfuerzo, porque lo cierto es que la conclusión a la que se llega actualmente es que el color es una percepción visual y se la estudie desde donde se la estudie, con los instrumentos, con las herramientas o con los métodos que se la estudie, en definitiva es eso. Ahí Claudia Gallegos. Claudia Gallegos, levantó la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Pues en realidad mi participación es que es justamente un poco en este sentido. Yo creo que para mí una de las cosas más interesantes justamente acá ha sido que se ha logrado un buen balance entre esta parte técnica formal y esta parte, hubo un poco de todo, ¿no? Yo señalaba para mí esta que me interesó mucho de la identidad y cultura, y hace referencia a artistas concretos y experiencias vivenciales también, ¿no? Como este ejercicio de las Canarias, que es un proyecto, claro, que tiene varias salidas, pero que sí me parece que es muy interesante. Creo también esto justo que señala Blanca, que esta es un área en la que podemos ser pues en un sentido de aplicar un rigor formal, técnico, hasta cosas un poco más abiertas a nivel de contenidos culturales, de identidad, que es una parte que a mí me gusta, y una parte que me gustó mucho como conclusión para mí es que se han propuesto en las ponencias salidas concretas para ejercicios en el taller. A mí me parece muy útil y creo que esta parte se puede, de ciertas ponencias, se puede traspolar a los sentidos, a las circunstancias de cada quien, a la manera de abordar los talleres. Entonces, a mí eso me funciona mucho. Y otra de las conclusiones es que me gustó mucho de la ponencia, el nombre de la ponente, que toma como referencia la educación de su hija pequeña, hacer hincapié en esta necesidad de que decimos en la educación básica que siempre tenemos un rezago allí de la formación. Esta pérdida cuando empezamos a leer, a escribir y a leer, que
hubiera esta posible integración, y si no podemos regresar nosotros desde este punto, tal vez recuperar esta parte de el reencuentro físico, un reconocimiento físico, ¿no? Del cuerpo, de la percepción, de la sensibilidad, en un sentido que sirva para el aprendizaje en la universidad, ¿no? Y bueno, y al final otra cosa que me gusta de esto que me interesa que se ha comentado es este balance también entre que somos disciplinas que recuperamos la parte de la tradición y una tradición muchas veces técnica. Digo, la gráfica sigue teniendo un gran peso de tradición técnica, pero en un sentido muy diferente. Entonces, estas son para mí las conclusiones, lo que yo retomo. Encuentro varias cosas que tomo para mí, que espero poder aplicar de alguna otra forma. Yo en otra asignatura que di, que se llamaba en ese momento Educación Visual y luego cambió en el plan de estudios, pues yo hacía muchos ejercicios con foto, con impresiones, íbamos a otros talleres. Pero cuando comencé a dar cura, un poco los dejé de lado y en realidad veo pues que sí debo retomar esta parte, porque de las ponencias de la sesión pasada, la de Carmen Hidalgo, a mí me gustó mucho esta parte que dice, pues que hay que generar un léxico. Entonces, en realidad, pues sí, puedo seguir usando mis otros medios para generar un léxico básico para los estudiantes, ¿no? Entonces, pues a mí me ha resultado muy interesante. Yo felicito a los ponentes y bueno, pues eso es todo, y agradezco que me enteré y que pude venir aquí a asomarme con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Noel Corral había levantado la mano también, y después estaba Marcela García. Sí, hola, buenas tardes. Buenos días a todos, todas. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, ok. Bueno, pues antes que nada, primero que nada, muchas felicidades a todos los participantes, a todas las participantes. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor estar aquí escuchándolos, escuchando estas ponencias. Para mí es algo muy, muy novedoso. Muy interesante asistir a un congreso sobre investigación y docencia en color, ¿no? Es algo así muy, muy top, ¿no? Y desde algo que he podido observar, así en general, mi observación es, y mi pregunta es como general, ¿no? Para quien quiera responder, quien la quiera abordar. Algo que he podido observar en general a lo largo de las presentaciones es que el estudio del color para las artes visuales va mucho más allá que su sola aplicación, ¿no? En pintura o en dibujo, en la práctica artística, pues, ¿no? O sea, la percepción del color juega un rol muy importante en nuestro desarrollo como entidades culturales, pues, ¿no? Y es lo que he venido como obteniendo de aquí, y noto que las reflexiones en su mayoría están orientadas, y con mucha razón, a un ámbito académico o universitario, pues, ¿no? Porque estamos justamente en este contexto. Entonces la pregunta sería, ¿qué aspecto del color consideran o considerarían que es fundamental o que es así muy importante en los programas educativos en otros niveles? Es decir, ¿qué es lo que tiene que conocer todo ser humano, o al menos todo estudiante universitario, no necesariamente de artes, en torno al color o al estudio del color? Esto me surge también porque yo a veces comento con mis amigos que un profesor, que tengo un colega, el profesor Gregorio, que tiene un doctorado en color y es un experto en color, y de primera instancia les parece algo así como bien exótico, ¿no? Y muy raro, y que a mí me parece fascinante, ¿no? Pero ellos como que no,
como que en general así no hay una, ni siquiera una preocupación por entender o preguntarse qué es el color, como que es una pregunta muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi reflexión o mi pregunta como más general, más así, ¿no? Quien quiera, adelante, y pues aprovechar para agradecer, ¿no? Las ponencias, este congreso, y agradecer la invitación al mismo, ¿no? Muy padre, muy... Bueno, gracias. Bueno, no, gracias por los comentarios y la intervención. Alguien que quiera referirse, después estaría Marcela, pero alguien que quiera referirse a esto que planteó Noel. Bueno, yo casi me apunto a responder que es casi la pregunta del millón, ¿no? Sí. Porque realmente yo creo que el color es un campo tan amplio y tan... tan complejo, que realmente dar una pincelada o entender que cuál sería el factor clave, pues claro, va muy en relación con la etapa, ¿no? en la que se está impartiendo esa docencia, en la que se haga ese acercamiento al color, ¿no? Al nivel al que nos estemos refiriendo. Desde luego, pues yo creo que en las primeras etapas simplemente se trataría de un acercamiento mucho más lúdico, mucho más absolutamente fenoménico, ¿no? Una cuestión casi de relación natural con el medio, y lógicamente pues luego tendríamos que, como casi tú apuntabas, José Luis, combinar un poco en estadios superiores esa vertiente más un poco más científica, ¿no? Desde luego, en los campos que están más relacionados con lo plástico, con la experiencia estética, como puede ser el nuestro, obviamente pues no podemos dejar de lado, aunque incorporemos esa faceta científica, pues incluso a nuestros niveles o al nivel universitario, tampoco podemos dejar de lado la intuición y tampoco podemos dejar de lado lo lúdico, ¿no? Porque el arte, al fin y al cabo, bebe en buena medida de eso, ¿no? Podemos sistematizar el color, podemos trabajar con él de un modo muy científico, pero desde luego no podemos perder esa sensibilidad que yo creo que es fundamental, ¿no? A la hora de trabajar con este medio. Es un poco lo que se me ocurre contestar. Sí. Es difícil la pregunta. Claro. Ahora, con respecto a poder definir qué es el color o decir qué es el color, yo veo que en muchos textos, libros, en fin, se dice, bueno, el color, se trata de presentar la cosa como algo tan complejo, realmente es algo muy complejo, ¿no? Y en algunos casos, estos autores dicen, bueno, el color es algo que no se puede definir, y yo no estoy tan de acuerdo ahí. Sí, se puede definir de una manera muy simple, después uno puede estudiarlo en la profundidad que quiera, pero dicho en términos muy simples, color es lo que vemos. Todo lo que vemos es color. ¿Y por qué vemos color? Bueno, porque tenemos el sentido de la visión, que es un sistema adaptado a captar cierta información del medio ambiente que nos rodea y transformar esa información en colores. Una cosa que le suele sorprender a mucha gente es cuando llega a darse cuenta o a entender o a comprender que el mundo externo no tiene color, el mundo es incoloro, los objetos no tienen color, la luz es incolora. Y el color es algo que fabrica nuestro sistema visual y nuestro cerebro. ¿Y por qué fabrica eso? Bueno, porque es una respuesta a estímulos que vienen del medio externo. Pero la respuesta de transformar esos estímulos en color la producimos nosotros. No solo los humanos, sino muchas especies del reino animal. Y hasta las plantas también reaccionan de una manera diferente a diferentes colores o a diferentes intensidades de luz. Eso es algo obvio. Entonces, en esos términos, digo, se puede definir más o menos simplemente. Ahora, después, claro, cuando uno quiere estudiar
a través de qué mecanismos la visión y el cerebro transforma una radiación de cierta longitud de onda que refleja una superficie o de cierta composición espectral que refleja una superficie, la transforma y la percibe como tal o cual color, bueno, ahí viene toda la parte de la neurofisiología, ¿no? O, qué sé yo, cuando en toda la tecnología para medir el color, hay mucha matemática por detrás de esto, mucha óptica, mucha matemática, pero en definitiva es tratar de entender un poco mejor la naturaleza del estímulo y la naturaleza de cómo nosotros decodificamos esos estímulos externos en términos de color. Sería algo similar a decir cómo un aparato de radio decodifica unas ondas electromagnéticas y las transforma en señales auditivas que captamos nosotros cuando sintonizamos la radio en tal o cual frecuencia de longitud de amplitud modulada o frecuencia modulada o lo que fuera. Bueno, es una transformación de ese tipo. En ese sentido es comparable a esta pregunta que se hace muchas veces referida al sentido de la audición o al sonido. Si un árbol cae en un bosque donde no hay ninguna persona, ¿ese árbol hace ruido o no hace ruido? ¿No? Si no hay ningún dispositivo, ningún aparato auditivo ahí para decodificar esa señal en una señal de ruido o en una señal sonora, es muy difícil decirlo. Y bueno, con el color pasa lo mismo. Si no hay algún ser biológico con un dispositivo como nuestro sistema visual o como otros sistemas visuales similares que decodifican esas señales en colores, el color no existiría. Pero bueno, lo más sencillo para redondear esto es decir, el color es lo que vemos, o el color es una sensación visual, ¿no? No son los pigmentos, no son las luces de determinada longitud de onda, no, esos son estímulos o son medios materiales que producen la sensación de color en organismos equipados con ciertas capacidades visuales para transformar esas señales en color, pero si no es una señal que puede ser cualquier otra cosa. De hecho, distintas especies decodifican las mismas señales mediante colores distintos. Y dentro de la especie humana, gente que tiene visión tricrómata, o sea, lo que se considera la visión normal, estándar, ve un pigmento y dice, verde o marrón verdoso. Y otro ser humano que es dicrómata, o sea que no tiene esa visión tricromática, sino que tiene algún tipo de daltonismo, de dicromatismo, ve la misma señal y ve otro color. Entonces el color no está en la señal, está finalmente en el organismo que la detecta. Bueno, no sé si alguien más quería intervenir en esto, si no le podemos dar paso a Marcela, que también tenía preguntas, comentarios. Marcela García. Me gustaría comentar con respecto a lo que preguntaba Noel, qué es lo que es importante que tiene que aprender con respecto al color en el ámbito a nivel educativo, a nivel universitario. Yo, humildemente, aportaría o diría que a mí me da la sensación de que lo que nos sucede cuando no hay un aprendizaje sobre el color a nivel de percepción o a nivel, digamos, educacional, es lo que nos estamos perdiendo. Sobre todo en el ámbito de las artes plásticas, en mi caso lo que me ocupa la pintura, la sensación que tengo, y que la tengo porque yo soy el primero que la he experimentado,
es que la organización del mundo que tenemos en la actualidad viene dada a través de las pantallas. Las pantallas como tal, o de la fotografía en un sentido más genérico, pues a mí me da la sensación de que para la representación de la realidad tienen una gran limitación con respecto al color. Entonces, al final, el mundo que nosotros nos montamos o que nosotros comprendemos viene dado por esta fuente, por una fuente que está muy limitada, y es la que obtenemos como verdad. Entonces, esta verdad, que es la organización del mundo a través de las pantallas, a través de las fotografías, sobre todo cuando hablamos de pensamiento visual o de imagen, creo que limita mucho a lo que una persona normal puede conseguir ver en relación al color. Entonces, si conseguimos convencer, por llamarlo de alguna manera, a los estudiantes, cuando les estamos hablando de color, de que tienen muchas más posibilidades de ver de las que ellos creen, pues a lo mejor enriquecemos a las personas, aunque solo sea desde ese aspecto, en ese ámbito. Es decir, comprender que el mundo tal y como lo organizamos viene dado por una fuente de imagen que tiene una limitación muy grande de color. Y que solamente con la mirada, con una mirada educada o atenta, puede enriquecerse mucho más. Es decir, podemos ver muchos más colores de los que estamos acostumbrados. A ver, es como si nos volviéramos cómodos a la hora de ver los colores. Dejamos de ver colores porque dejamos de observar la realidad. Entonces, tenemos un mundo más limitado, mucho más limitado, mucho más cerrado. Pienso que aprendiendo a ver, se ven muchos más colores también, intenta muchas cosas, ¿no? Entonces, a la hora de enseñar color, yo siempre pongo la imagen de cuando tengo a los alumnos pintando el bodegón, muchas veces los sorprendo pintando a través de una fotografía que acaban de hacer al móvil. Estoy seguro de que ustedes, de que vosotros también os ha pasado esto, ¿no? Y entonces yo les dije, tú imagínate que estás viendo un atardecer en la playa precioso, ¿qué harías? ¿Ver el atardecer o mirar la foto del móvil que has hecho del atardecer? ¿No? Bueno, pues esto que parece algo obvio, realmente es una medida de comodidad que vamos tomando para hacer el mundo comprensible de una forma más sencilla. Y obviamente esto nos supone una limitación que vamos haciendo como nuestra, y al final no vemos los colores que veríamos de forma normal, solamente con fijarnos un poco. Entonces, contestando a Noel, yo le diría que eso es intentar convencer a los alumnos que quieren saber o que quieren aprender sobre color, que tienen muchas más posibilidades de ver colores de las que creen. Y bueno, nada más que eso. Gracias. A mí también me gustaría responder a Noel, ya que es que he levantado la mano, pero realmente era en este tema que quería hablar un poco de mi experiencia con el color en los talleres de grabado, no solamente con lo de las paletas de color en blanco y negro, y decir que es muy importante también trasladar lo que es la gestión del color, que entendemos más bien en los procesos digitales, ¿no? Es decir, de entrada del color hasta la salida que podemos tener en papel, ¿no? O sea, es decir, trabajar el color en pantalla y luego trabajarlo físicamente no tiene nada que ver. Entonces, ese acercamiento, por ejemplo, pues lo suelo hacer desde lo que es la mezcla aditiva a la mezcla, con una traducción, a la mezcla sustractiva. Es decir, que ellos comprendan lo que es un CMYK, intenten trabajar con la paleta, por ejemplo, de Photoshop o de cualquier otro programa de tratamiento de la imagen. Entonces, llevármelo un poco a la práctica, es decir, o saber que es un color hexadecimal, ¿no? Entonces, que ellos digan, ay, yo le estoy viendo una utilidad, ¿no? Para poder hacer una edición en color que va a tener varias capas. Hago la analogía con las capas de Photoshop, porque realmente en grabado se trabaja muchísimo por capas, y tienes que tener en cuenta cosas como el tema de la opacidad, el tema de si es translúcido o no, va a ser transparente, cómo vas a trabajar las capas, y luego en el momento que físicamente tú estás haciendo las mezclas, intentando guiarte por lo que puede ser un Pantone, ¿no? Y esa mezcla sustractiva del cian, el magenta, el amarillo y el negro, el alumno de repente se enfrenta a tengo que hacer una edición, es que yo voy a hacer 25 ejemplares y tengo que tener siempre la misma tinta, ¿no? ¿Cómo consigo fabricar esa tinta yo, ¿no? Es decir, sin tener los mezcladores que podemos tener ya industriales en el aula,
cómo podemos generar esas paletas, ¿no?, de color y cómo se van a compartir, pues ya le añadimos lacas y tal. Entonces yo siempre digo que esa gestión del color, que la entendemos muy bien en los procesos digitales, la tenemos que aprender también en los procesos de grabado y técnicas de estampación, y ayuda muchísimo, ¿no? O sea, y porque, por ejemplo, también los mármoles nuestros tienen cristal y son grises, ¿no? Entonces están haciendo las mezclas con unas tintas offset que son muy transparentes, primero las tienen que opacar y las están viendo sobre un mármol que es gris. Entonces el contraste simultáneo les dice, uy, tengo que reaccionar, ¿no? O sea, lo que estoy viendo aquí, de repente lo pruebo en el papel, hago la paleta en el papel y cambia totalmente, ¿no? Entonces se sorprenden. Y donde tengo que echarles más mano es para fabricar esa tinta otra vez, ¿no? Porque hacemos el tinte inicial y luego decir, bueno, ¿cómo consigo yo fabricar? Entonces esa parte es un poco de lo práctico, ¿no? De la experimentación en el propio taller del color, porque yo no soy una experta en color como todos ustedes, pero sí que intento que ellos, y la verdad que resulta bastante mágico. Yo digo, bueno, si estáis haciendo pintura, esto se os tiene que dar bien, ¿no? Y cuando tienen que enfrentarse a la cantidad de tinta y a volver a hacer ese color, ¿no? Porque además trabajamos en equipo y todo el mundo trabaja con los mismos colores. Es decir, vamos a trabajar con unos fondos y entonces hay que hacer mucha tinta, porque son 30 alumnos haciendo ediciones de mínimo 4 estampas iguales. Es decir, que calcularán siempre más. Entonces, bueno, eso es lo que quería resaltar, que esa es mi experiencia, que muchas veces el color es algo tan enorme que cuando te lo llevas a una práctica muy real, la entienden quizá bastante mejor, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con los primarios, también con... Y esa sensación de qué va a pasar, me parece que en el taller se resuelve bien. Así que nada, quería añadir eso para Noel, para decirle, pues en grabado hacemos así. Uh-huh. Gracias, Carmen. De nada. Yo le daría la palabra a Marcela García, que hace un rato que había levantado la mano. Hola, buenas tardes y buenos días desde Hermosillo, Sonora, acá en México. Sí se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, yo nada más quería comentar que agradezco mucho la oportunidad de poder acudir a esta jornada, que me parece que es muy valiosa para nosotros como docentes, porque podemos conocer las experiencias de otros profesores en sus aulas y los resultados de investigaciones de mucho tiempo, ¿no? Algunas de ellas. A mí me interesó mucho el trabajo del maestro Norberto González sobre la metodología y práctica para la enseñanza del color. Y sobre todo porque comenta que son 10 años de experiencia y a mí sí me interesaría mucho conocer más a fondo algunos trabajos, como por ejemplo este. Me gustó mucho también, bueno, todos, pero pues puedo mencionar a algunos porque no me voy a quedar acá todo el tiempo, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, también, me llamó mucho la atención el trabajo de la maestra Carmen Hidalgo, porque habla sobre recursos gráficos, plásticos y los tipos de dibujo que hay para el grabado. Yo soy más del área de grabado que de la pintura. Estoy especializada en pintura, pero mi labor docente es en el dibujo y me interesa mucho ese aspecto, ¿no? También me gustó el trabajo de las veladuras del maestro Miguel Ángel Herrero. Entonces hay como cosas que por el tiempo no, nos quedamos con las ganas de saber más a profundidad, ¿no? Y pues yo quiero felicitar, ¿no?, el trabajo de todos. La jornada para mí fue muy interesante, sobre todo por esas experiencias en el aula, porque somos maestros, somos profesores, y conocer el trabajo de otros, en otros ámbitos, en otros países, en otras universidades, para mí fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, felicitarlos y darles las gracias. Ese sería mi comentario. Bueno, muchas gracias, Marcela. Estaba por ahí también Miguel Ángel Suárez, que había levantado la mano. Sí, buenos días a todos. Quiero felicitar a todos por su... Bueno, tienen una excelente preparación y son personas muy doctas en los elementos que estudian. Yo tenía preguntas concretas para el maestro Norberto.
si es posible preguntarle si los elementos de la resina epóxica o las resinas alcohólicas tienen algún grado de toxicidad o algo peligroso para el manejo de los estudiantes. Yo me dedico mucho a la técnica, entonces yo quisiera saber eso por un lado y qué tan accesibles o asequibles son los materiales para una persona, porque muchas veces en el uso industrial solamente venden por 40 kilos o 50 kilos, o quisiera saber cómo podría ser para acceder a esos materiales y saber su grado de toxicidad. La pregunta es para el maestro Miguel Borja. Sí, bueno, sí. Sí, hola. Me has preguntado, lo primero que has preguntado es por el grado de toxicidad, ¿verdad? Sí. Las resinas sintéticas, la verdad es que hay que tener un poco de cuidado con ellas. Yo, desde luego, recomiendo siempre trabajar con máscara de gases, para las máscaras que tienen filtros de gases. La epoxi, aparentemente, no es tan... no produce tantos vapores como producen otras, que realmente en cuanto las empiezas a mezclar empiezas a soltar unos vapores y un olor muy intenso y muy tóxico, ¿no? En eso es más, es aparentemente más sencilla, porque sí. No desprende un olor fuerte, ¿no? No desprenderlo no significa que no esté desprendiendo gases de la reacción química, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor es más peligrosa. En las fichas técnicas de los proveedores, pues mira, debe ser que no lo tienen muy claro, porque en algunos no pone que haya ninguna, aplica ninguna medida de seguridad específica, y en otros sí que se curan en salud y dicen que utilices una máscara de gases. Lo que sí que parece estar claro en la epoxi es que sí que tiene algo de toxicidad, pero vía piel, vía dérmica, ¿sabes? Que se absorbe en piel. Entonces, eso sí, es muy recomendable trabajar siempre con guantes de plástico y que, o sea, que la piel nunca esté en contacto con la resina epoxi, porque parece ser que se absorbe por la piel. Pero es lo de siempre. Realmente las fichas de seguridad de los productos, pues a veces no son muy claros. Claro. Vamos, guantes, desde luego, máscara de gases totalmente recomendable y una ventilación adecuada de la sala. Uh-huh. Claro. De las medidas de seguridad de personales, las EPIs, ¿no? Esos equipos de protección individual, como los de la propia sala. Pero vamos, imprescindible la máscara de gases, los guantes y, bueno, las gafas de seguridad, por si salpica algo a los ojos, ¿no? Pero bueno, eso es poco probable, ¿no? En realidad, pero bueno, como debe hacer, se debería. Eso respecto a la primera pregunta. O sea, sí que tiene un poquito de complejidad respecto. Claro. Estás con un grupo de alumnos, y empiezas a manejar resina epoxi entre 40, bueno, tiene que ser un espacio adecuado o en grupos de menos gente. Y bueno, en la facultad, en la Complutense, sí que se trabajan ese tipo de resinas también en escultura y hay una sala adecuada por ella con ventilación y bueno, con medidas de seguridad, ¿no? Se utilizan mucho para escultura, para pequeños formatos, esas cosas. Y la segunda parte, que es el coste. Pues sí, efectivamente, el coste es elevado. En concreto, la epoxi es carísima. O sea, es como compras un buen marisco. Realmente el kilo está elevadísimo. Es muy cara. Okay. Y entonces eso limita las posibilidades de experimentar con ella. Claro. Porque, claro, yo estaba trabajando con un proveedor que es que estoy ahora probando otro proveedor porque es imposible ya, se había puesto a 300 euros, 4 kilos, 300 euros. Ajá. Entonces, claro, sí está caro. Es una barbaridad, ¿sabes? Es muy cara, ¿no? Entiendo. Hay resinas epoxis más baratas, pero también son menos adecuadas para el uso artístico. Por ejemplo, o sea, son los que utilizan para hacer suelos y cosas así, o para hacer suelos de garajes, y eso son más económicas. Pero son, para hacer una cosa de calidad artística, enseguida amarillean, tienen problemas de humedad, bueno, están hechos para otro fin, ¿no? Pero bueno, para experimentar y para ver lo que es una resina de epoxi, desde luego esas son bastante más económicas. Lo que Entiendo. Pasa es que luego la evolución de esas resinas, no sé, no es como una resina buena, ¿no? Entiendo. O sea, una resina buena es muy cara, es carísima, la verdad es que sí, pero... Para impartir, o sea, para explicar lo que es la resina epoxi, pues yo usaría esas otras resinas mucho más
económicas, ¿no? Aunque no sean tan buenas, claro. Claro. Bueno, pasa con las materias, pasa con, ¿no? Con un óleo bueno, un óleo malo, o sea, algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que en este caso es muy caro el bueno. Sí, claro, sí. Ok. ¿Y en cuanto a las resinas alcohólicas? No, las resinas no son los pigmentos son los que tienen base alcohólica. Ah, perfecto, ok. El pigmento. Siempre las resinas epóxicas se ponen en base a pigmentos en base a alcohol. Sí, eso es. Bueno, claro, también pueden ser en polvo, ¿eh? También pueden disolverse en polvo, pero el polvo, yo mi experiencia es que cuesta bastante el disolverlo y da un poco la lata. O sea, las que vienen preparadas del mercado en base alcohólica, las que disuelven fenomenal y luego se permanece el color. Porque me he encontrado con algunas que las he probado, algunos pigmentos que no eran de epoxi y a la mañana siguiente no había color. O sea, volvía a estar transparente en la resina. Claro, entiendo. Entonces, porque es una reacción química potente, es exotérmica y claro. no te sé explicar por qué, pero desaparecen algunos colores, ¿no? Entiendo. Y bueno, eso es, básicamente. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Nada. Bueno, gracias por las preguntas y la intervención de Miguel. Ambos Migueles. A ver si hay alguien más que haya levantado la mano. Bueno, y yo les había comentado la semana pasada, no pude estar presente. Ah, ahí veo que está Darío. Bueno, te apunto Darío Ruiz para la próxima. Me hubiera gustado, decía, presenciar la presentación de Carmen Hidalgo, que ahora me enteré que igual fue a través de un video, ¿no?, que enviaste, porque tampoco pudiste estar personalmente en el... Estaba sí. En el tren. Ah, claro. Me pilló con muy mala cobertura. Entonces estaba y escuchaba cosas, pero mandé un video para garantizar que se escuchara la ponencia. Bueno, espero verlo después en la grabación cuando estén subidos los videos. Pero me interesaba el tema este de las paletas en blanco y negro, porque hace un par de años me preguntaba y me puse a investigar un poco cuánta gente y cuántos teóricos del color y cuánta gente que usa el color consideraba que el blanco y negro no eran colores o sí eran colores. Entonces me propuse hacer una especie de encuesta internacional sobre esto, ¿no? Obtuve miles de respuestas. Me intrigaba acá en el campo de gente que trabaja en artes visuales, cuál es la opinión más generalizada, si el blanco y el negro son colores o si no son colores. Yo les puedo decir cuál es mi respuesta y cuáles son los resultados que obtuve de esa encuesta, pero es un tema que sigue dando para discutir. Ya, yo parto de la base de que para el grabado tenemos que hacer una traducción al blanco y negro del color, claro, con lo que utilizamos el negro y el blanco como colores. Entonces, el hecho de fragmentar los negros sólidos y tener que representarlos de otra manera para poder reproducirlos, no solamente una vez, sino muchas veces, hace que los tengas que fragmentar. Entonces, tienes que generar un vocabulario nuevo que en un momento dado estaba muy a la orden del día, ¿no? Y era aceptado como una representación fidedigna del color. Es decir, Rubens tenía su escuela, él hacía sus cuadros y luego hacía las interpretaciones de su obra pues con la gran fábrica que tenía de grabadores arboril que sacaban pues parte de su obra reproducida, ¿no?, para poder difundirla y sobre todo para hacer dinero, porque pensamos en Rubens como un artista, ¿no?, y tenemos esa idea siempre romántica del artista, pero es que son artistas que tenían que vivir de ese trabajo, ¿no?, igual que Durero. Entonces, esa excelencia, que además justamente en el Renacimiento es cuando se adquiere, ¿no?, lo que son los maestros pintores grabadores, ¿no?, que consiguen una paleta extensísima de recursos para identificar diferentes materiales, identificar todo el claro oscuro, construir la sensación espacial, ¿no?, la idea de la iluminación, la profundidad,
pues es, en eso se basa un poco mi idea. Entonces, claro, yo voy a defender siempre que el negro es color, pero luego también trabajamos con color. Y es curioso, pero como trabajamos con pocos colores, porque cada plancha, pues tienes que entintarla, tienes que superponer el registro, es esa segunda plancha que puede actuar como fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea del camafeo son tres planchas normalmente, ¿no? O sea, una plancha, un dibujo clave que luego lleva un fondo por debajo. Entonces, si el dibujo clave y el fondo están trabajados con una idea de fragmentación del sólido, pues resulta que es un efecto totalmente pictórico. Entonces, yo lo llamo trabajar y pintar. Y creamos esas paletas pensando un poco en paletas de color, que luego tienes que saber exactamente, pues a ver, claro, pues un amarillo corresponderá con un gris muy bajo, ¿no? Un cian con otro más intermedio, y el magenta, hasta ¿dónde lo colocas, ¿no? Entonces, eso por supuesto, pero sí, la experiencia es que yo... Bueno, y hay una tesis en la facultad, que ahora no sé, sobre el blanco, que que la estuve leyendo recientemente y me pareció preciosa. Entonces... avalaba también la teoría de que el blanco también es color. Entonces, claro, yo tengo quizá otra especialidad, no sé exactamente y estrictamente el color, por eso puedo hablar de la parte práctica del color, de cómo lo utilizo en mi docencia, pues sí que desde mi punto de vista, pues es trabajarlo totalmente. Eso que llama Poisner, que lo mencionaba yo en el vídeo, la caligrafía dinámica, esa posibilidad de que la escritura, ¿no?, y el bloque de texto al final construye grises y construye claroscuro. Y el claroscuro son volúmenes, es materia y es color, y es luz. Es claro. Luz. Bueno, una representación. Sí, sí, sí. Sí, ahí venían las contradicciones que yo encontraba en las respuestas. Por ejemplo, si la respuesta venía de parte de un físico, de un óptico... me solía encontrarme que decía que el negro no es color y el blanco sí, porque el blanco es luz y es la suma de todas las longitudes de onda, bla, bla, bla. Y el negro, como es ausencia de radiación visible, no es color. Y cuando la respuesta venía por la parte de un artista plástico, por ejemplo, me decía, sí, el negro es un color porque yo tengo mi hoja en blanco y agarro pintura negra y pinto. En cambio... el blanco no es un color porque es la hoja vacía donde no puse ningún pigmento. No, claro. Entonces, este tipo de contradicciones, ¿cómo puede ser que para dos seres humanos, para uno el blanco sea un color y el negro no, y para otro el negro sea exactamente a la inversa, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad en poder decir qué es el color realmente. Eso está en la base de la definición de color. Volvemos al principio, ¿qué es el color? Claro. Es que, pero vamos, que no se puede llevar, yo creo, que a esos extremos, ¿no? Porque claro, porque en tecnología o en lo digital el encendido es la luz y el apagado es el entonces apaguemos la ausencia, y claro, ausencia, ¿no? Entonces ya no hay nada. Pero sin embargo, sus mezclas lo que hacen es, pues en todo el código hexadecimal construimos color. Entonces, claro. Yo creo que ahí estamos hablando de códigos que, dependiendo efectivamente del punto de vista, se van a descifrar de una manera o de otra. Eso es justamente lo interesante y lo amplio del tema. Por eso yo siempre digo, como es tan inmenso, vamos a hacer una práctica, llevémoslo a la experiencia, ¿no? Creo que también se han hablado aquí también mucho de las emociones y me parece muy interesante. Y bueno, pues eso, ¿no? Lo que provoca en realidad, pues, salir del plano teórico y llevarlo a lo práctico. Y también salir de la pantalla, porque ese debate supongo que sigue abierto respecto al año pasado, que yo también vi que lo tenía. Que ahora mismo en la docencia yo creo que se tiende a pensar que lo tecnológico va a ser lo maravilloso, ¿no? Y lo que nos va a diferenciar al final va a ser otra vez la experiencia analógica. Va a haber una claro. vuelta, ¿no? O sea... Claro, volviendo a lo que decía Norberto, que ahí veo que me parece que se está despidiendo, porque dice en el chat, sí, gran tema el uso del negro, ya estoy pensando en las jornadas, me imagino, en la presentación del año que viene. Nos vemos, un abrazo, dice Norberto. Retomando cosas de Norberto, bueno, el uso del negro. Hace poco murió Soulages, que hacía alarde de usar el negro, ¿no? Y en referencia a lo de Norberto,
cuando decía el atardecer y la foto del atardecer. Esto es lo mismo que ver una pintura de Velázquez en el Museo del Prado o conformarse con mirarla en una reproducción de un libro. O sea, por empezar, que los colores no son los mismos. Están tanto en la foto del celular, está mediando el dispositivo del celular que hace una transformación de los colores de la naturaleza o de la radiación que hay en la naturaleza, que es, podrá ser más o menos parecida, pero es diferente a la que hace un ojo humano mirando el fenómeno directamente, ¿no? Es agregar un medio de reproducción que alguna transformación hace, o sea, no nos está mostrando el fenómeno original. Bueno, había levantado la mano Hugo. Darío, Hugo Darío. Sí. Hola. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Pues quiero agradecer a todos por sus temas, por lo interesante, la variedad de todos estos temas sobre color. Estoy muy, muy contento de estar aquí y pues bueno, desde pues mi perspectiva como escultor, me parece muy interesante y todos estos temas me han pues abierto más un poco la idea sobre el color ya desde el punto de vista de la escultura también. En cuanto a mí me interesan mucho las pátinas, ¿no? El paso del tiempo en las esculturas, en los materiales. Me interesa mucho también la escultura policromada, ¿no? Sobre materiales sintéticos o también pues las pátinas que de manera natural se van dando en los materiales naturales de la escultura, sobre todo por el tiempo, ¿no? Quiero pues no sé, mencionar, me gustó mucho el tema de las veladuras del maestro Herrera. Es algo muy interesante. Yo creo que al contrario de la pintura, del dibujo, el paso del tiempo o lo que se le va añadiendo, ¿no? Por el tiempo a las obras, en la escultura es algo que puede ser enriquecedor. Y pues de alguna manera creo que le da pues un cierto como enfoque de lo antiguo y de la presencia de una obra, ¿no? En la escultura. Es un comentario nomás en general y pues estoy muy orgulloso de todos ustedes y estar aquí. Y pues también, como les decía, esa idea de que se me ha abierto más, ¿no? Sobre la aplicación del color o la idea de hacer algún estudio sobre el color en la escultura. Muchas gracias a todos, y pues aquí estoy. Gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención, Hugo. Es interesante el tema de las pátinas. Sí, es muy, muy interesante, digamos, cada una de las participaciones que se han hecho, y yo veo como objetivo fundamental de este tipo de encuentro que gracias a la Complutense de Madrid, en este caso a Blanca y todo su equipo que ha propuesto estas jornadas, es el hecho de que sobre todo tengamos presente que aquello que va surgiendo en el taller, en el trabajo con los alumnos, se vuelve en algunos momentos en una investigación concreta, y eso es fundamental, yo digo, porque nos enseña a conocer mejor el color junto con los alumnos. Estos dos aspectos que tiene sobre todo la jornada de investigación y de docencia es para poder compartir este tipo de experiencias. El color en sí como tema, como todos lo sabemos, y a lo mejor lo repito, es algo muy complejo, ¿verdad? Parece que es una pregunta sencilla que es el color, pero la respuesta es compleja. Es compleja
viéndolo desde diferentes perspectivas. Lo que planteaba José Caivano en torno a si el blanco y el negro son colores, todo depende de la disciplina en la cual se conceptualice esto, ¿no? Pero nosotros, dentro del ámbito de las artes plásticas, digamos así, que trabajamos con el pigmento, pues el color es pigmento, el blanco y el negro son pigmento. Pero bueno, esto es una opinión particular. Pero resalto mucho el hecho de que esas experiencias que van surgiendo en el taller, ¿verdad?, nos enseñan a conocer mucho mejor el color. A veces hay un lamento de mi parte que solo los estudiantes vienen a conocer la realidad del color cuando están en una carrera como artes plásticas, porque en los, digamos, estudios que preceden o los estudios anteriores, el tema de color es ausente prácticamente. Y al estar ausente, pues realmente pues, el color para ellos es como un misterio y a veces cuesta entenderlo como tal. Y nosotros, de alguna u otra manera, que tenemos que hacer comprensible este tema, digamos, dentro de nuestros talleres, dentro de nuestras aulas, y a veces no se hace fácil. Y para ello tenemos que echar mano de aspectos muy importantes, por ejemplo, de nuestra cultura. Estamos rodeados de color, cómo percibimos el color y, sobre todo, cómo sentimos el color y cómo llevamos esa sensación, esa experiencia al taller, cómo la podemos traducir. Indudablemente que en algunos momentos tenemos que racionalizar esta experiencia y tenemos que explicar el origen del color, ¿verdad? Y, sobre todo, lo que hacemos en el taller, cómo traducimos ese color a través de pigmentos. Bueno, hoy en día también tiene mucho auge la parte digital, el color luz. Entonces son dos cosas con las cuales trabajamos. Yo con mis estudiantes, de alguna u otra manera, dentro del taller, de las clases de pintura, en las clases de laboratorio de color, trabajamos tanto con colores luz, colores con tintes de la imprenta, del grabado, pero también trabajamos con colores pigmento y vemos las diferencias en torno a los ejercicios que nosotros vamos realizando desde estos tres puntos de vista. Entonces, yo creo que eso es bueno, el poder nosotros y esta oportunidad, el compartir estas experiencias en este tipo de encuentro. Una de las cosas que me llama la atención, que aquí hay presentes no solo profesores de color, sino hay profesores de dibujo, de escultura, de grabado, porque en todo se ve color. En todo se ve color y desde esas perspectivas nosotros tenemos que compartir esas experiencia para poder hacer que el joven entienda mejor este fenómeno, esta realidad, ¿verdad?, que es importante para nuestra vida. Entonces, yo creo que este tipo de encuentros pues, nos ayudan a eso, como a compartir qué es lo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros países, porque el primer encuentro, pues indudablemente fue solamente con los de España y que yo tuve la oportunidad de participar acá desde México, pero ya veo más gente acá de esta parte de Latinoamérica y yo creo que ya se están entusiasmando y esperamos que para el próximo encuentro ya cada uno pues, pueda proponer algo desde estos lugares, desde América Latina, sobre todo en lo que es la experiencia del color surgida propiamente desde los talleres. Así que, pues para mí esto es de una gran riqueza, el poder conocerlos, el poder saber qué hacen y el poder, aportar con nuevos temas nuestra experiencia del color. Bueno, creo que hiciste un resumen impecable y fuiste capaz de redondear todo prácticamente lo que está involucrado en estas jornadas. A mí me pasó un poco lo mismo, en las del año pasado no pude participar, básicamente por la diferencia de horario, me caí en unos horarios muy... pero bueno, ahora se pudo congeniar esta diferencia de horario entre una parte y otra del planeta y podemos estar presentes
distintas partes de distintos lados del océano, ¿no? Así que sin duda el año que viene va a ser mucho más, va a haber mayor variedad de participaciones, estoy seguro. Tal vez este año faltó un poco de difusión, no sea en el caso de la gente de México, creo que la vez pasada había alguna gente de Colombia, cómo les llegó la información, si directamente desde el lado de la Complutense o a través de reenvíos de otras personas. Pero bueno, lo cierto es que hay una red muy, muy grande de gente que investiga en color y hay asociaciones de color en muchos países. Lo que pasa es que hay que aprovecharlas, esas redes. Por ejemplo, qué sé yo, yo le he enviado la información a la gente de Amexin, de la Asociación Mexicana de Investigadores de Color, pero no sé hasta qué punto ellos la han difundido en México. Lo mismo en Argentina. Sé que alguna gente de Argentina se ha enterado a través del Grupo Argentino de Color. Y sé que, por ejemplo, gente de Chile se enteró porque hay una asociación chilena del color, en fin. En Bolivia también hay una asociación de color. Estaría bien como estrategia, ya pensando en las próximas jornadas para el año que viene, explotar un poco todas estas redes para hacer una difusión más amplia, ¿no? Que más gente participe y haya más ponencias. De todos modos, al hilo de lo que estás diciendo, Blanca, yo siempre, ya es la reflexión final y con esta me despido porque me tengo que ir, ya se fue puesta aquí con el anorak y todo, y porque pensé que terminaríamos antes. Pero bueno, yo siempre digo que hemos pasado un poco de la era del conocimiento y el pensamiento a la era de la información y de la comunicación, ¿no? O sea, nos informamos de muchas cosas, nos comunicamos con mucha gente, pero al final falta ese parón, ¿no? Para pensar, para reflexionar. Y justamente esa experiencia que dices tú de laboratorio, ¿no? De decir, voy a parar, ¿no? Y voy a dejar que darle tiempo a las cosas, ¿no? No llevar una biblioteca portátil en el móvil. Qué bien, tengo la biblioteca, acumulo todos estos libros, pero no soy capaz de leer ninguno, ¿no? O sea, es esa sensación de que se te escapa tanta información, se te escapa también tantos amigos, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, no estoy en redes, no tengo nada en redes, y me dicen siempre, pues tú no existes, no haces obra, ¿no? Digo, pues no existo, ¿no? Pues voy a pasar por la vida sin existir, ¿no? O sea, o existo con lo que ha subido la gente de mí, ¿no? Pero es que no puedo alimentar eso, ¿no? Porque si no, me fallaría mis horas de taller. Y eso la gente no lo entiende, pero es que son muchas horas que necesito en mi taller, ¿no? Y me parece interesante ese vuelco que se ha dado, ¿no? O sea, y ahí has mencionado al del medio es el mensaje, al de la era McLuhan, eso definitivamente. Y yo creo que claro que hemos ganado mucho con todo lo digital y somos generaciones que nos hemos dejado como... ¡ay, qué bien! ¿No? ¡Qué mundo se me abre! Pero yo no sé si se te estaba abriendo o se te estaba cerrando, ¿me entiendes? O sea, y creo que los nativos digitales, en ese sentido, a ellos les tenemos que abrir las puertas de lo que se está dejando atrás malamente, no sé cómo deciros. Claro que tiene muchísimas virtudes, ¿no? Pero creo que ahí es interesante planteárselo. Y con esto, nada, me despido. Muchas gracias a todos, aquí y allá, y nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Bueno, gracias. Chao. Bueno, creo que ya es tiempo de que cerremos, ¿verdad? Porque vi que estaba Miguel Ángel Suárez con la mano levantada, pero por lo visto tuvo que dejar, porque ahora está desconectado. Bueno, entonces... Quedamos así, parece interesante lo que planteaste para el próximo año y... A lo mejor en estos próximos meses pues podemos ir compartiendo una posible temática para el próximo encuentro de tal manera de que podamos divulgarla con mayor antelación y así haya una participación por parte de todos, ¿les parece? Sí. Ok.
Perfecto, bueno, bueno. Muchísimas gracias y un gusto de verdad de tenerlos a ustedes, un gusto también y agradecidos por tomarnos en cuenta acá en esta parte también y yo creo que ha sido un encuentro muy rico. Gracias, de verdad. Igualmente, un placer. Gracias.